Según datos oficiales, la instalación de videocámaras ayudó notablemente en la prevención del delito. Ayer en Rosario y hoy en Santa Fe se entregaron aportes económicos para la instalación de videovigilancias en distintas ciudades que fueron elegidas por sus niveles de criminalidad. El gobernador Antonio Bonfatti entregó esta mañana, aquí en la ciudad de Santa Fe, aportes a 11 localidades del norte provincial por un valor de 2.150.000 pesos, mientras que otros 37 municipios y comunas de la región fueron invitados a adherirse a esta iniciativa del gobierno provincial. El número total de localidades que alcanzará el plan será de 132 con un monto global de inversión estimado en los 20 millones de pesos. Hoy específicamente recibieron fondos las ciudades de Suardi, San Cristóbal, San Carlos Centro, Gálvez, San Genaro, Malabrigo, San Jorge, Avellaneda, Sunchales, San Justo y Santo Tomé. El gobernador Antonio Bonfatti, acompañado por el vicegobernador Jorge Gem y el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, dijo que se comenzó en los lugares de mayor índice de criminalidad, pero la idea es hacer una especie de escudo que incluya todos los ingresos de la provincia de Santa Fe y así, paulatinamente, ir dando respuesta a cada uno de los pedidos y reclamos de municipios y comunas.